Presenta Hora 25 con el auspicio de si mantienes el incremento de tu saldo hasta el 30 de noviembre, participas por un premio final de $25,000. Somos un banco con propósito. ProBanco, en pro de ti. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia, como algo más que una profesión. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. En Ecuador vive un desorden institucional. En medio de las disputas por espacios y control, además de poder político, hay sin duda un desbarajuste constitucional que se expresa en diversos escenarios. Contribuye a esta anarquía lo que sucede, por ejemplo, con jueces que ignoran las leyes y el aprovechamiento de normas que conducen al momento que estamos viviendo, a este galimatías y descomposición. Hoy conversaremos sobre las salidas, el camino para desenredar la maraña. Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados. Nos acompaña Jorge Baeza. Él es decano de la Facultad de Derecho de la UID. Gracias también a Pamela Aguirre Castro. Ella es constitucionalista y es la directora del Observatorio Jurídico Social de la UES. Saludo también la participación de Emilio Suárez. Emilio es abogado, profesor universitario de la Universidad San Francisco y de la Universidad Andina. Saludo la participación esta tarde aquí en nuestro estudio de Paulina Araujo, penalista, docente e investigadora. Gracias a la audiencia. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, qué gusto que nos acompañen en un nuevo programa de Hora 25. La crisis institucional que atraviesa el país parece no encontrar salida y por el contrario se ahonda con gran rapidez. Está claro que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resultó ser un nefasto invento que no ha permitido ni la participación, ni ha generado el control y ni siquiera ha podido cumplir con su principal obligación, que es la de designar autoridades. Hoy por hoy este ente es la joya de la corona, por la cual se ha producido una intensa pugna entre todos los poderes. Veamos un resumen de lo que ha ocurrido en los últimos meses en torno a esta manoseada institución. Nosotros dictábamos sentencias, Carlos, desde los micrófonos, desde las cámaras. Nosotros resolvíamos qué era lo bueno y qué era lo malo. Nosotros interveníamos en política, éramos actores políticos y al mismo tiempo éramos periodistas. De modo que tenemos también culpa en nuestra tarea. Sobre las colinas en un lejano lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Gato. Teletubbies.
los Teletubbies, hora de los Teletubbies, hora de los Teletubbies. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, La La, La La, Po, Po, Teletubbies, Teletubbies, digan hola, hola. Tinky Winky, Dipsy, La La, Po, Teletubbies, Teletubbies. Patria, tierra sagrada, naciste libre y soberana. Hoy todos somos la revolución que en tu corazón vivirá por siempre. Se levantó el Ecuador y va a seguir luchando por esta nueva patria. Aunque nos quieran detener, encontrará. Hace 6 años el pueblo ecuatoriano dijo basta a los gobiernos de la partidocracia. Le dijo basta a los banqueros ladrones. Le dijo basta a los mentirosos que jamás cumplieron sus promesas electorales. Le dijo basta a los negocios mediáticos. Le dijo basta a los que se burlaron una y otra vez de su bondad y su paciencia. Somos la generación que está construyendo la nueva historia de nuestra patria. Este ya no es el país de la desesperanza. Este nuevo país está en marcha, que ya es posible, que es una realidad, no como promesa, no como oferta, sino como realidad palpable, cotidiana. Ya tenemos patria. Hace 6 años Bolívar y Alfaro se despertaron para devolverle a nuestro pueblo la esperanza. Nuestro pueblo dijo, no va más, basta de privatizar, basta de entregar nuestros recursos, basta de infames cartas de intención, basta de que aquí manden banqueros, financistas, acreedores, fondos monetarios, burocracias internacionales, países hegemónicos. Se acabó la fiesta de los indignos. El Ecuador ya no está en venta. Hemos recuperado la dignidad, la fe, la confianza en nosotros mismos. Pero ¿saben cuál es el principal cambio que siempre me salta? Para mí es fundamental. Ustedes, esos rostros de esperanza, esas miradas de optimismo, el haber recuperado la fe en nosotros mismos, el que permitimos que nos roben todo, menos la esperanza. Y con eso, como ave fénix, el pueblo ecuatoriano, la patria entera, se levantó de las cenizas del neoliberalismo. Estamos construyendo esta patria nueva, esta patria hermosa, esta patria tierna, esta patria cariñosa, esta patria de todas y de todos. Ese es el primer cambio, el principal cambio. Ahora es un orgullo contar lo que pasa en la patria nueva.
cuando antes solo nos daba vergüenza, feriados bancarios, migración forzada, 7 presidentes en 10 años, 3 gobiernos que no acabaron sus mandatos, huyendo presidentes en helicópteros, en avionetas, entreguismos, cobardías. Prohibido olvidar, pueblo ecuatoriano. El nuevo Ecuador está aquí, en las calles, en las plazas, en el corazón de cada uno de los ciudadanos que participa alegre de este renacer del optimismo. Ahora sí tenemos la patria de la esperanza, cuando encontramos el país de la desesperanza. Permitamos que nos roben todo, menos esa esperanza. No hemos resuelto todos los problemas, pero con fe en nosotros mismos, con confianza en nuestras capacidades, no hay nada que no podamos vencer, no hay obstáculo que no podamos superar. El mejor alcalde de Quito está por llegar y se llama Pavel Muñoz. Con tu apoyo seré el próximo alcalde de Quito de la Revolución Ciudadana Listas número 5. Y seré el mejor alcalde de Quito porque amo esta ciudad. Nací aquí hace 47 años. Mis 2 tesoros más grandes de la vida, los que amo, mis hijos, nacieron en esta ciudad. Y quiero que los míos, juntos con los tuyos, cumplan los sueños en esta ciudad, la más linda del mundo. Con la fuerza de las y los quiteños, Quito renace. Vota todo 5. La Revolución Ciudadana. Que presentó un plan serio para recuperar a la ciudad con 5 líneas de acción grandes ha sido Pavel Muñoz. A un gran planificador que es Pavel Muñoz para poder recuperar la ciudad. Todo nuestro apoyo y con Pavel Muñoz todo nuestro apoyo. Pavel Muñoz, un político competente, creo que ideológicamente sabe a dónde vamos a ir. Yo al Pavel le veo como el futuro alcalde y creo que guardo hacia él ese respeto. Pavel Muñoz es una persona experimentada. Muchos años de la política. Pavel Muñoz, una persona íntegra. Pavel Muñoz, alguien que creemos tiene la experiencia para poder liderar el proceso de cambio. Quito renace, una apuesta de la minera Pavel Muñoz. Por el perfil más técnico, por el único candidato que nos da la certeza de que no se va a volver a improvisar más en la ciudad, y ese es sin duda Pavel Muñoz. Y confío en Pavel Muñoz, que es la mejor alternativa que tiene la ciudad. Pavel Muñoz representa una alternativa de cambio para la ciudad. El equipo que se ha conformado con Pavel Muñoz a la cabeza van a ser capaces de transformar positivamente esta ciudad. El Quito que construimos juntos será intercultural, ecológico, deportivo y entretenido. 1. Somos una potencia cultural y tendremos oferta los 365 días del año en cines, plazas, parques, teatros. Todo espacio estará habilitado para la cultura con el presupuesto necesario. 2. Daremos prioridad al reciclaje y al cuidado del ambiente. 3. Vamos a cuidar el agua y recuperar nuestras quebradas. 4. Deporte en el barrio y en los espacios públicos. Y no solo fútbol, fomentaremos todas las disciplinas públicas. 5. Dejaremos de ser una ciudad zanahoria. Diversión y entretenimiento las 24 horas del día. Y vota todo 5. La Revolución Ciudadana. La fuerza de la vida está en Quito, la ciudad que elegimos todos los días. Porque aquí está nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestros hijos, nuestra gente. Cuando estamos unidos, los quiteños tenemos la fuerza de la vida. Nada nos puede. Quito renace en cada encuentro, en cada proyecto, en cada sonrisa. Es ahora, es codo a codo, empujando todos para el mismo lado. Con la fuerza.